Hi, everybody. Thank you for joining. We will start in a couple of minutes, but I just want to mention for everybody who is on this session that it will be in Spanish and in English. So contrary to the sessions beforehand that you may have joined, if you look in your screen at the bottom right of the Zoom screen, there should now be this little globe logo that says interpretation, and there you can choose your language, English or Spanish. You can also switch it off and then you will just hear whatever language the speaker is using. Yes, and maybe just for everybody who speaks Spanish, Ana, you can repeat this for those participants. Ah, great, perfect. I'm just hearing the English. Great. Hola a todas, a todos, muy buenas tardes. Me da gusto saludarlas, saludarlos. Hola, buenas tardes, consejera. Bienvenida. Gracias, Carlos. Good. So then I would say that we can get started, and people who join later can just come into this meeting room. We are also live streaming this session on YouTube. So this is just another reminder to any of the participants who might be in the meeting that if you don't want to be recognized, you can switch off your camera and change your on-screen name and still participate in this meeting fully. I am the technical moderator for the evening. I will be handing off to our wonderful panel this evening very soon, but I just want to explain a couple of rules of conduct before. They are very, very simple. Be nice and be respectful. So we have a chat function. Please use it just to post questions or comments related to the session. If you want to ask your questions live, you can also do that. There is a hand raise function that Zoom has that you can find in the participants box on the bottom left. You can raise your hand electronically, and if you do so, then we will call on you and ask you to make your comment or ask your question live. Other than that, there is nothing else left for me to say than to welcome you to this panel that is being organized by our partners in Mexico City. They will talk about the challenges of elections and direct democracy in Mexico, especially in times of crisis and of the COVID-19 crisis that we are currently going through. And we have with us as a moderator, Carlos Chavez Becker from the University of Mexico City. Please go ahead. Muchísimas gracias, estimada Caroline. Bienvenidas y bienvenidos a este foro. Para mí es un gusto y un privilegio moderar esta interesantísima mesa
denominada Los retos de las elecciones y la democracia directa en tiempos de COVID-19. Antes de arrancar, quisiera agradecer la invitación para moderar esta mesa que me hizo el Instituto Electoral de la Ciudad de México, en particular el consejero Valle y mi querido amigo Iván Mendoza, parte del staff del instituto. Este panel está compuesto por expertas y expertos mexicanos, quienes expondrán la forma en cómo la pandemia del COVID-19 ha impactado el desarrollo de cuestiones relevantes y emergentes de las elecciones y los mecanismos de democracia directa en México, tales como la participación política de las mujeres y las comunidades indígenas, junto con los desafíos para la realización de plebiscitos y otros instrumentos de participación ciudadana. El panel está compuesto por la consejera electoral del Instituto Electoral Nacional Electoral, Claudia Zavala Pérez, quien va a presentar la ponencia Participación ciudadana en procesos electorales con perspectiva interseccional. En segundo lugar, también le damos la bienvenida a la consejera presidenta de la Comisión de Sistemas Normativos Indígenas del Instituto Electoral del Estado de Oaxaca, Rita Bel Vences, quien presentará la ponencia Desafíos del COVID-19 en el desarrollo de mecanismos de democracia directa en comunidades indígenas, caso Oaxaca, México. Muy bienvenida, estimada Rita. En tercer lugar, tendremos la participación del consejero presidente del Instituto Electoral de Chihuahua, quien presentará la ponencia Nuevas circunstancias y desafíos en la realización de plebiscitos en el estado de Chihuahua, México. Bienvenido, Arturo Meraz González. Un gustazo que estés con nosotros por acá. Y finalmente estará el consejero electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Bernardo Valle Monroy, con la ponencia La participación ciudadana en contextos de crisis. Antes de darle la palabra, me gustaría leer las semblanzas de nuestros participantes con la idea de que después de presentar sus semblanzas podamos dar inicio y tener un panel fluido. Les recordamos que este es un evento que promueve en muchos sentidos la participación ciudadana y por lo tanto nos interesa mucho que haya una participación de los asistentes y las asistentes al evento. Entonces, más o menos la idea es que nuestras participantes y participantes puedan hacer una presentación de más o menos unos 12, 13, hasta máximo 15 minutos y poder tener al final de la sesión la posibilidad de contestar preguntas que hagan las y los asistentes al evento. La maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez es licenciada y maestra en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. En su formación profesional tiene estudios en teoría de la Constitución, democracia, género y multiculturalismo. Cuenta con formación especializada para la carrera judicial. Se ha desempeñado como directora del Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En 2006 fue consejera presidenta del Instituto Electoral del Distrito Federal y de 2008 a 2010 como consejera electoral del mismo instituto hasta enero de 2013. De marzo de 2013 a noviembre de 2016 se desempeñó como secretaria de Estudio y Cuenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En noviembre de 2016 se integró a la ponencia de la magistrada presidenta de la Sala Superior, Janine Otálora Malasis, como secretaria instructora. Actualmente, como creo que todos o la gran mayoría de los que estamos presentes lo sabemos, es consejera electoral en el Instituto Nacional Electoral. Bienvenida, maestra Beatriz Zavala. En segundo lugar, está la licenciada Rita Bel López Vences. Ella es consejera electoral del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Oaxaca, en donde preside por segunda ocasión la Comisión de Sistemas Normativos Indígenas. Ha impartido y coordinado diversas conferencias,
foros, talleres, seminarios y diplomados, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, en materia de sistemas normativos indígenas, violencia política en razón de género, derechos humanos y derechos político-electorales. Es secretaria de Relaciones Internacionales de la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales, fundadora del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Oaxaca y comisionada en México de la Unión Iberoamericana de Municipalistas con sede en Granada, España. El licenciado Arturo Meraz González es consejero presidente del Instituto Electoral, del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Es egresado del Instituto Tecnológico Estudios Superiores de Monterrey, Campus Chihuahua, en la carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas. Comenzó su trayectoria en 1990 como administrador de bases de datos del Centro Regional de Cómputo Chihuahua-Durango, donde asumió la dirección de este a partir de 1992 y hasta 1999. De 1999 a 2015 asume como vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local del Instituto Federal Electoral, posteriormente Instituto Nacional Electoral. En noviembre de 2015 toma protesta como consejero presidente del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, nombrado para el periodo 2015-2022. Bienvenido, licenciado Arturo Meraz. Finalmente, nos acompañará un poquito más tarde, porque todavía al parecer sigue en sesión, el maestro Bernardo Valle Monroy. Él es consejero presidente de la Comisión de Participación Ciudadana y Capacitación. Maestro en Derecho Electoral y licenciado en Derecho con la especialidad de Administración y Finanzas Públicas. Actualmente es consejero electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México a partir del 1 de octubre de 2017. Además, cursa el doctorado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos en el Instituto Iberoamericano de Derecho Electoral. Ocupó el cargo de secretario general del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Se desempeñó como secretario ejecutivo del otrora Instituto Electoral del Distrito Federal, en donde también fungió como director ejecutivo de asociaciones políticas, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, director de seguimiento en la entonces Unidad de Coordinación y Apoyo a Órganos Desconcentrados, coordinador distrital y secretario técnico jurídico. Él es coautor de las obras Derecho Electoral Mexicano, Una Visión Local, Distrito Federal, editado por Marcial Pons en 2011, y La Ciudad de México y su esquema electoral, editado por el Tribunal Electoral de la Ciudad de México en 2018. En cuanto pueda conectarse el maestro Bernardo Valle, nos acompañará. Sin más preámbulo, me gustaría darle la palabra a la maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez, quien, como les comentaba, ella va a presentar la ponencia Participación Ciudadana en Procesos Electorales con Perspectiva Interseccional. Bienvenida y muchísimas gracias, maestra Claudia Zavala. Tiene la palabra. Muchísimas gracias, Carlos. Muy buenas tardes, noches, en el lugar donde nos encontremos, en el horario que corresponda. Es un gusto estar con ustedes conversando en este momento y en un espacio tan delicado como es temporalmente ubicándonos en una pandemia que a todos y a todas nos ha afectado a nivel mundial. Muchas gracias al Instituto Electoral de la Ciudad de México por la invitación a participar, a dialogar con todas y todos ustedes, especialmente al maestro Bernardo Valle, al consejero electoral, quien entiendo ha generado los esfuerzos y la coordinación a nivel institucional para que podamos hacer realidad este momento. Por supuesto, a las consejeras y al consejero y consejeros del propio instituto. Gracias por permitirme participar aquí con compañeros y colegas míos también de la función electoral del área administrativa, de la parte administrativa, Rita en Oaxaca, Arturo en Chihuahua y en la Ciudad de México. Muchas gracias a todos. Yo quise tocar este tema principalmente porque hoy estamos viviendo una situación tan extraordinaria que la pandemia nos ha orillado incluso a ver
a parar y a reflexionar sobre aquellos derechos que ya habíamos ampliado, en las que ya habíamos logrado que las personas se incluyeran en la participación democrática, y que hoy el COVID nos está presentando un panorama en el que tenemos que reflexionar. Y en esta medida, en este foro, participar en este foro sobre democracia directa moderna 2020, pues tiene el gran momento de abordar de manera principal el tema central que afecta a todas y a todas las formaciones sociales en las que se rige el principio de soberanía popular, y que no es otro el de que qué hacer para que el COVID no termine por convertirse en el verdugo de las democracias y, por ende, de los procesos electorales y de los ejercicios de participación ciudadana. En este sentido, quiero iniciar mi participación diciendo que, para no ahondar en el debate teórico, la democracia representativa y la democracia directa para mí son dos caras de una misma moneda, y que su alcance conjunto abarca tanto los asuntos de poder en la democracia representativa como el espacio público y, desde luego y de forma principal, los de interés general para toda la ciudadanía y para todas las personas. Esto se ejemplifica muy bien en nuestro modelo social y electoral, toda vez que las y los ciudadanos lo mismo participamos políticamente como votantes que como organizadores, como observadores, como vigilantes de los procesos electorales, pero también tenemos otra parte como activistas o colaboradores y decisores de los asuntos de nuestras propias comunidades, que como actores críticos, exigentes y demandantes de la clase política. Y lo podemos ver en todas los dos tipos de estas democracias. Cuando hay procesos electorales tenemos una parte fundamental, pero hoy, sobre todo en México, que se ha rescatado esta parte de la democracia directa, hay muchos estados donde hoy por hoy se están llevando a cabo estos procesos que nos invitan a todas y a todos. Y creo que aquí ha sido un momento relevante por el miedo que se tiene frente al COVID. Y yo voy a aterrizar ya al caso concreto, y tenemos que en México se va a enfrentar hoy las elecciones más grandes, las más complejas y las más numerosas de toda nuestra historia. Yo creo que esta frase se oye fácil y la hemos estado repitiendo, pero estamos hablando de hacer elecciones en uno de los países más grandes del mundo, el número 13 o 14 en extensión, con una geografía muy diversa, con muchísimos habitantes, está dentro de los 10 u 11 más poblados del mundo, en un contexto en el que priva, además de una gran desconfianza en la política, en la democracia e incluso en las autoridades electorales, priva también una enorme polarización política, una desigualdad, una crisis económica que se está recrudeciendo, el tema de la violencia en todos sus sentidos, de la corrupción, la impunidad y, sobre todo, una en el tema y en el entorno de una pandemia por COVID que ha producido no solo muchos contagios, sino también muchas muertes y, sobre todo, y recalco aquí, mucho miedo. Así las cosas, la única forma para que el COVID no se materialice como la gran amenaza contra el principio democrático, contra las libertades y, en general, contra los derechos humanos y contra este gran principio democrático, es que las y los ciudadanos superemos nuestros temores, nuestras incertidumbres y, en conjunto, nos apropiemos de nuestra democracia y de nuestras elecciones. Pero para que esto no suene romántico, como un recurso romántico, es necesario que en la sociedad exista un alto grado de conciencia cívica, un alto grado de responsabilidad,
un alto grado de cultura democrática, que entienda, que asuma que dejar de elegir a los gobernantes y a los y las representantes, dejar de participar en los asuntos públicos, así sea con o por la causa del COVID, es en los hechos un primer paso hacia la pérdida de nuestras libertades. En consecuencia, el futuro de la democracia en tiempos de COVID está significativamente en manos de las y los ciudadanos, y eso implica un enorme esfuerzo de participación de parte de la ciudadanía para decididamente entrar en todas las cosas y en los espacios de oportunidad que tenemos para apropiarnos. Me refiero, por ejemplo, en el tema electoral, tenemos espacios de participación como capacitadores y supervisores electorales. Las elecciones no se entienden sin este gran ejército ciudadano, pero también desde la observación electoral y primordialmente como funcionarios y funcionarias de casilla, que son quienes reciben y cuentan los votos de los electores, o bien a través de la vigilancia de las representaciones de los partidos políticos. Sin la participación de la ciudadanía, la democracia estará en riesgo. Por eso, hoy más que nunca se requiere de una participación ciudadana con perspectiva interseccional. Tenemos que tomar en cuenta todas las autoridades electorales, los diferentes contextos en que se presenta cada uno de los espacios de nuestro país: el histórico, el político, el social, el económico. Cada estado, cada municipio representa su propia historia y su propio contexto. Tenemos que reconocer las experiencias individuales únicas de las personas, de los grupos, revisar esas diferencias y similitudes significativas de las personas de una comunidad determinada, con la finalidad de poder superar las distintas discriminaciones. Y aquí me voy a referir particularmente a las generadas por edad, por género y por salud. Y a partir de este análisis, debemos establecer las condiciones necesarias para que todas las personas puedan disfrutar y ejercer plenamente sus derechos y enfrentar con mayor solidez este grave problema de salud que ha hecho más cruda la estructura social que ha permitido la discriminación. Esta amenaza del COVID no la vamos a poder superar si nos anclamos a los comportamientos tradicionales más orientados a la exclusión que a revisar la propia autonomía de las personas. La perspectiva interseccional es en sí misma una fuente de actitudes y de derechos que definitivamente fortalece la emancipación de la sociedad frente a los intentos perversos de dominación arbitraria que hoy pululan con motivo de la pandemia, pero que mañana podrán ser por algún otro motivo una realidad. Si no somos capaces de incorporar la perspectiva interseccional en la vida pública, si no somos capaces de construir sociedades cada vez más incluyentes, la democracia, las elecciones y la libertad misma quedarán peligrosamente amenazadas en lo que resta de nuestra existencia. Y para ello voy a poner dos ejemplos significativos. Hoy tenemos que ver la discriminación, la gran discriminación que se ha dado contra las mujeres. Es un tema que nos tiene que ocupar desde la individualidad de cada mujer, de cada diferencia y dentro de su grupo. No es lo mismo que nosotros definamos medidas inclusivas en la participación de las mujeres en una ciudad, de las mujeres en lo rural, de las mujeres indígenas, de las mujeres migrantes, de las mujeres jóvenes. Creo que nos ha faltado empezar a ver y a revisar esas diferencias para poder asumir las medidas que se requieren para integrarlas en todos los aspectos.
Otro tema que tenemos pendiente, y aquí entran dos grandes grupos sociales, que son la edad. Por la edad, en los procesos electorales, habíamos avanzado a incluir, a pesar de que nuestra ley permitía la participación de las personas mayores, limitaba la participación de las personas mayores de 60 años, en procesos anteriores a la pandemia, nosotros habíamos abierto la posibilidad como autoridad electoral de que participaran en cualquiera de esos espacios, que puede ser observadores electorales, que pueden ser supervisores electorales, capacitadores, funcionarios de mesas directivas de casilla. Y hoy, con una visión de protección hacia la salud, se definió conservar esa limitante. A mí me parece que en este tema tenemos que llevar la reflexión sobre la autonomía de la persona para decidir cuál es su prioridad. ¿Cuál es su prioridad? Porque cuando participa como supervisor electoral, tiene una posibilidad de allegarse de recursos económicos. Y hoy en esta pandemia se recrudece el tema de la posibilidad económica de tener ingresos, sobre todo para esta población de la tercera edad. Pero también tenemos que voltear la mirada a revisar el grupo de jóvenes, esta edad, que está demostrado que entre cuando cumplen la ciudadanía, la edad de la ciudadanía aquí en México, 18 años hasta 30 años, es la edad en que menor participación tenemos en los procesos electorales y también en los procesos de democracia directa. Este es un tema que debemos atender con principal puntualidad para integrar a toda la población con sus diferencias, con sus similitudes, a la participación política de los asuntos de relevancia pública en nuestro país. Y tenemos que tener esta mirada no solo en la integración para su participación activa como votantes, sino también en la motivación de que ocupen cargos de elección popular cuando tienen las edades exigidas para ello, para que sus voces puedan ser representadas. Tenemos otro gran esquema que es personas con discapacidad, que hoy por hoy el tema de COVID nos pone el mayor reto que tengamos enfrente. Tenemos un grupo de las personas enfermas en situación de hospitalizadas. Habíamos dado pasos para abrir la posibilidad de que esas personas que se encuentran hospitalizadas pudieran ejercer sus votos. Y hoy tenemos que replantear porque la cuestión de salud lo que nos está diciendo es que no hay posibilidades de que nosotros podamos instalar las casillas como en su momento lo hicimos el proceso electoral pasado en los hospitales. Pero eso no quiere decir que nosotros no podamos generar las posibilidades de participación de este grupo de personas que se encuentran o dando el servicio de salud o internadas con posibilidades de ejercicio de sus derechos en los hospitales. En fin, nuestra mirada en los procesos electorales frente a la amenaza del COVID debe de ser amplia y debe de tender a abrir los espacios de participación. El miedo no puede ser el que genere el límite de derechos. Lo que debemos de buscar son alternativas para facilitar el ejercicio de los derechos en las realidades que hoy por hoy vivimos en estas sociedades. Creo que me excedí un poco del tiempo, pero muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, consejera Claudia Zavala. Interesantísima perspectiva. Ahora, sin más preámbulo, le damos la palabra a Rita Bel López Vences, quien nos presentará la ponencia Desafíos del COVID-19 en el desarrollo de mecanismos de democracia directa en comunidades indígenas, caso Oaxaca, México. Por favor, consejera, hasta por 15 minutos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimado Carlos Chávez. Muy buenas tardes a todas y todos. Un gusto estar
con este panel de amigos y compañeros, y que bueno, coincidimos aparte en varios temas y en otros foros, y siempre es un gusto escucharles y aprender de ustedes. Bueno, pues y también agradecer a los organizadores, a Democracy International y a, por supuesto, al Instituto Electoral de la Ciudad de México por pues, la invitación y también por generar estos espacios de reflexión, pero que aparte apuntan a centrarnos en ideas que están pasando a cada uno y enfocarla para todas las personas a nivel internacional. Así que esa es una experiencia muy buena y la cual felicito y celebro. Pues bueno, comenzaré a platicarles de Oaxaca. Oaxaca es uno de los estados de México y cuenta con 570 municipios. Es el estado que más municipios tiene y dentro de él tiene reconocidos los sistemas normativos indígenas. Son 417, de estos 570 municipios, 417 se rigen bajo su propio sistema normativo indígena. En un momento les explico en qué consiste. Y 153 de estos municipios se rigen por el sistema de partidos políticos con las características que todos sabemos de partidos políticos, ¿no? Bueno, de estos 417 municipios, que aparte está reconocido en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que reconoce que los municipios indígenas pueden decidir sus formas internas de convivencia y organización social y también de su organización económica y política, de acuerdo a sus tradiciones. Esto implica, ya nosotros lo tenemos reconocido dentro de nuestra ley estatal, que esto se le ha llamado los sistemas normativos indígenas. ¿Por qué? Bueno, pues porque tiene que ver con una serie de instituciones, reglamentos, procedimientos que se han transmitido de generación en generación en pueblos y comunidades indígenas y que pues ha permitido la gobernanza. Mucho tiempo lo que hacían los partidos políticos era que conforme este procedimiento que ya se tenía de tradicional de los pueblos indígenas, lo que hacía el partido político era llegar y decir, elige tú a quién ganó y yo le daré el registro como partido político, ¿no? Y entonces esto hizo que no se perdiera este sistema y que en Oaxaca, a partir de 1992, si mal no recuerdo, se reconoció ya en su constitución local que que esta era una forma de elegirse y ya no se requería que el partido político les formalizara a quien iba a gobernarles. Entonces, pues eso es parte de lo que toca hacer también dentro del Instituto Electoral de Oaxaca. Y en realidad nosotros no intervenimos, esperamos a que las comunidades hagan sus elecciones. Son diferentes, cada una se celebra en distinta época del año, tienen diferentes características, se votan, normalmente se llevan a cabo por asambleas comunitarias, en la cancha o en el patio de más grande que tiene el municipio y bueno, pues votan de distintas formas, ¿no? Lo hacen todos reunidos, toda la ciudadanía reunida, vota a mano alzada, lo puede hacer rayando pizarrones, pasa cada quien a poner su voto, son procesos un poco más abiertos, ¿no? Aquí una característica del voto en México es que es secreta, pero aquí en estos municipios están acostumbrados a hacerlas de esta forma, ¿no? Abierta, donde toda la gente ve por quién se está votando, en algunos casos, en otros se ocupan urnas, es decir, tenemos 417 formas de elección y los municipios pues varían, ¿no? Puede haber elecciones de 100 ciudadanos y ciudadanas hasta de 2,000, 3,000, 5,000, ¿no? Ese es muy amplio y bueno, pues igual si después me permiten, por aquí les comparto la liga del catálogo que tenemos de estos 417 formas de hacer elecciones en comunidades indígenas que tiene el instituto. Bueno, ¿y cuál es el reto? Pues justo ese, ¿no? Mucho de lo que se hace a través de asambleas comunitarias que puede poner en riesgo a la comunidad por los contagios. Aparte llevan un buen tiempo, no se pueden hacer tan rápido y Y toda la organización implica mucha participación de la ciudadanía. Tiene mucho que ver y aparte no es un proceso que solo se dé en el momento electoral. Hay muchos de ellos que para poder postularse a un cargo público necesita haber tenido otros cargos ya que haber pasado. Entonces todo esto lo tiene que ver y atestiguar la ciudadanía para saber si cumple con los requisitos para gobernar el municipio.
Bueno, pues son muchos sus retos. Como sabemos, también en México hay grandes desigualdades y la pandemia vino todavía a hacer mucho más grandes estas desigualdades. Hay municipios con los que no se cuenta con buen internet, o no cuentan incluso los municipios con computadoras, o en el uso de ellas no son tan diestros, ¿no? Como un joven en la ciudad, ni mucho menos, ¿no? Entonces, también es limitado el acceso a internet. Hemos tenido algunos foros con algunas mujeres de pueblos y comunidades indígenas y es muy común que se les vaya la señal, que no se vean bien. Entonces, están teniendo problemas también para comunicarse en este sentido. Y bueno, pues ese es uno de los grandes retos. Estas desigualdades que de por sí también en algunas mesas que hicimos para platicar sobre estos retos que había que enfrentar, pues también el uso, pues incluso que no cuentan tampoco con servicios de salud, con medicamentos, ¿no? Hay muchas carencias en algunos de estos municipios. Entonces, bueno, pues pues implica toda una preparación también que estos sistemas normativos pues tienen ya una forma de realizarse, ¿no? Y también toda modificación que se haga tiene que pasar por esa asamblea comunitaria que es el tamiz, es la parte que le da legitimidad a cualquier cambio que se llegue a hacer en este sistema. Entonces, también hablar de hacer una modificación en este momento, pues implica que pueda haber la conglomeración de personas, ¿no? Entonces, es el reto es mayúsculo para estas comunidades, pero también hay algunas otras que están poniendo un gran ejemplo, que en la Sierra Juárez de Oaxaca hay varios municipios en los que no se ha detectado un caso de COVID, pero han estado estableciendo filtros muy interesantes, ¿no? Nadie puede salir de la comunidad y tampoco nadie puede entrar. Están poniendo retenes a fin de que lleguen los productos que se consumen al interior o que van a sacar de la comunidad y solamente designan comisiones a la entrada del municipio. Hay todo un proceso de sanitización de las personas y de productos que van a pasar. Entonces, están teniendo en algunas comunidades también mucho cuidado y mucha responsabilidad porque no quieren que las personas estén contagiadas, saben de lo complejo que sería para ellos un brote y qué bueno que empiece toda la gente a contagiarse de COVID-19. Entonces están haciendo ahí cosas bien interesantes y todo muy bien organizado con la ciudadanía, ¿no? Entonces esto también permite pensar en junio nosotros de estos 417 municipios. También el periodo de las autoridades es distinto, hay algunos que es por 3 años, algunos que es por 2 años, algunos por 1.5 años y otros por 1 año, ¿no? Entonces tampoco hay elecciones que sean de los 417 todo el tiempo o que sean cada 3 años, ¿no? Hay en ese sentido, este año 2020 únicamente 55 municipios tendrían elección ordinaria, 49 cambiarían en la totalidad a todos los integrantes de su cabildo y 6 cambiarían solamente a 1 o 2 cargos dentro del cabildo. Entonces, bueno, para estos 6 es un poco menos complejo la organización, pero los que tienen que cambiar todo el cabildo, bueno, pues están ahí ante un gran reto. Lo que hizo el Instituto Electoral fue emitir un acuerdo dando algunas consideraciones que tenían que tener si decidían realizar, porque también parte de reconocer estos sistemas normativos indígenas es también reconocerles la libre autodeterminación que tienen estos pueblos y comunidades, que pueden decidir y responsabilizarse, que no hay una autoridad por encima de ellas que les tenga que decir cómo tienen que hacer las cosas, dado que ellos conocen a su gente, conocen las condiciones en las que están y las necesidades que tienen que afrontar. Y en ese sentido, pues lo que hicimos fue dar una serie de recomendaciones que mantuvieran comunicación con las autoridades sanitarias. Se les dijo algunas posibilidades de que pudieran segmentar a la asamblea comunitaria, que votaran por segmentos, a lo mejor por edad, por sexo, por horarios, ¿no? Que pudieran recabar de todos modos esta participación, pero consideraran pues hacerlo tomando todas las medidas, la distancia. Nosotros no nos atrevimos en el acuerdo a ponerle cuáles eran estas medidas de lavarse las manos, ni mucho menos, sino que tenían que dirigirse a las autoridades sanitarias para que les explicaran exactamente cómo podían realizar las asambleas tomando estas medidas adecuadas.
Hay una serie de situaciones. Nosotros finalmente, ahora de estos 55 municipios, 5 ya han tenido su elección. Y bueno, pues hasta ahora no tenemos reporte de ninguna anomalía o algo así. Se aprobaron estas 5 elecciones y bueno, estaremos vigilantes de cómo transcurre para el resto de los municipios que tienen que realizar estas elecciones. Creo que se me ha acabado el tiempo. Si hay otra intervención, con gusto les sigo compartiendo de esta experiencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, consejera Rita Bel López. También una participación muy interesante, como pueden escuchar nuestros asistentes, no solo mexicanos, sino procedentes de distintos países del extranjero. El sistema electoral mexicano presenta muchas particularidades, una complejidad altísima, y particularmente en un tiempo en el que tenemos medidas relacionadas con sana distancia, con protección de distintas formas en términos de medidas sanitarias, pues esta complejidad aumenta exponencialmente. Entonces, pues es un reto para nuestras autoridades electorales garantizar la democracia, garantizar el acceso a los procesos participativos, por un lado, pero por el otro lado también estamos frente a un marco en el que la protección de la vida, la protección de la salud es central. Entonces, pues vivimos un momento paradójico, ¿no? Y es un gran reto, pero es un gusto escuchar a las consejeras y a los consejeros que con tanta claridad expresan este marco. Muchísimas gracias, consejera. Ahora le daremos la palabra al consejero presidente del Instituto Electoral de Chihuahua, Arturo Meraz González, quien presentará la ponencia Nuevas circunstancias y desafíos en la realización de plebiscitos en el estado de Chihuahua. Muchas gracias, consejero. Tiene usted la palabra. Adelante. Gracias, Carlos. Muy buenas tardes, buenas noches, doquiera que nos sigan en esta transmisión. Agradezco a los organizadores de este evento la invitación a participar en él mismo. Por supuesto, a Democracia Internacional, al Instituto Electoral de la Ciudad de México, a su consejo y a su estructura, a mi buen amigo, el maestro Carlos González, que fue el primer contacto que nos permitió tender este puente con ustedes. Y bueno, por supuesto, saludo con afecto y respeto a las y los demás panelistas con quienes tengo el gusto de compartir la plática de este día. Me corresponde platicarles a ustedes la experiencia que en democracia directa hemos vivido en el estado de Chihuahua, en México, al desarrollar el mecanismo de participación ciudadana denominado plebiscito. Haré un antecedente y luego trataré de esbozar algunos retos para futuros ejercicios como estamos viendo con esta pandemia que estamos viviendo. Me centraré primero en la normativa. Chihuahua fue de las últimas entidades de México que tuvo una ley de participación ciudadana y sin embargo, en muy breve tiempo, como bien lo decía la consejera Zavala, la ciudadanía se adueñó de ella muy rápidamente. La Constitución del Estado de Chihuahua señala la participación ciudadana como un derecho humano. Es algo fundamental que le da una vertiente distinta a esta posibilidad de que las ciudadanas, los ciudadanos y la población en general pueda participar de aquellas cosas públicas que le sean propias para su beneficio. En junio de 2018 se expide para Chihuahua la Ley de Participación Ciudadana. En marzo de 2019, breves meses después, el propio Instituto Electoral, que me honro en presidir, emite un lineamiento de participación ciudadana ante la visible intensidad en que la ciudadanía empezó a gestar el deseo de ejercer la ley de participación ciudadana recientemente aprobada. En ese sentido, en julio de 2018, también el Ejecutivo del Estado, en cumplimiento a sus obligaciones, emitió un reglamento de la Ley de Participación Ciudadana. Si ustedes pueden ver en esta línea de tiempo, en un año tuvimos ley, tuvimos lineamientos, tuvimos reglamentos y se inició con el primer plebiscito en el estado de Chihuahua. Voy a tratar de generar en síntesis la ruta que se siguió en este ejercicio. Primeramente, el artículo 18 de la propia ley señala que pueden solicitar los plebiscitos, entre otros, la ciudadanía.
en los términos de la misma ley. El artículo 40 dice que el plebiscito es un instrumento de participación ciudadana de tipo político, mediante el que se someten a la consideración de los ciudadanos los actos o decisiones materialmente administrativos de los ayuntamientos o del Poder Ejecutivo. Para el caso de Chihuahua, que es el que me refiero, tiene un efecto vinculante el resultado de un ejercicio de participación siempre y cuando vote más del 10% o por lo menos el 10% de los ciudadanos registrados en la lista de electores. En ese sentido, el reglamento o los lineamientos que emitió el Instituto Electoral consta de las etapas más básicas que tenemos en los ejercicios de las elecciones constitucionales en nuestro país, que son, a saber, la preparación que inicia con la solicitud que los promoventes realizan al Instituto Electoral. Si se aprueba esta solicitud, se realiza una recuperación de apoyo ciudadano para verificar que efectivamente un porcentaje de la ciudadanía, en este caso el 0.5%, pongan ustedes atención en este número, 0.5% es un número muy pequeño, es decir, es muy accesible para que los ciudadanos puedan llevar a cabo un ejercicio de participación ciudadana en nuestra entidad. Este respaldo ciudadano, si se logra, ya implica que el Instituto Electoral haga una convocatoria, ahora sí, a una jornada plebiscitaria. Esta, después de tener verificativo, pues sigue el esquema de remisión de documentación a la autoridad electoral desde las mesas receptoras de votación, se hace un cómputo y se declara la validez. Y en su caso, si se supera el 10% de los ciudadanos de la lista de electores que participen en este ejercicio, tendrá efectos vinculantes, es decir, para la autoridad responsable, lo que se haya decidido en este ejercicio. En este caso, la solicitud en Chihuahua se presentó, fíjense ustedes, el 7 de mayo del 19. Sigamos la línea de tiempo también. Se refería a un tema que se conoció públicamente como Iluminamos Chihuahua. Era una propuesta del Ayuntamiento de Chihuahua sobre una concesión hasta por 15 años de los servicios de iluminación en es el municipio. Y bueno, esto no gustó por las implicaciones económicas y de compromiso en el tiempo que esto iba a generar. Entonces hubo unos ciudadanos, un grupo de ciudadanos avecindados en Chihuahua que presentaron esta solicitud. Otro ciudadano solo, por su propia cuenta, presentó una segunda solicitud sobre el mismo tema, entonces se acumularon y se les dio un procedimiento conjunto. Se revisaron los requisitos legales, los requisitos de forma, y el Consejo Estatal del Instituto Electoral en Chihuahua aprueba la procedencia del ejercicio, señalando que esto fue el 24 de junio. Por lo tanto, se le dio a los promoventes un espacio hasta 90 días para recuperar las firmas de apoyo que señalaran que efectivamente la ciudadanía en Chihuahua quería que se llevara a la consideración de todas y todos los ciudadanos del municipio la verificación de si se procedía o no con este acuerdo del ayuntamiento para envolver en una situación de 15 años al propio municipio. Se juntaron las firmas a través del apoyo que nos dio la Autoridad Electoral Nacional en México, a través de una aplicación tecnológica en un dispositivo móvil. Se toma la foto del ciudadano que quiere aportar su firma, lo hace en la pantalla táctil, viaja por internet la información y día a día se van sumando las firmas de apoyo. En este caso se juntaron en esos 90 días 3,748 firmas que representaban el 0.54% de la lista de electores. Si ustedes recuerdan, dijimos que se requería un 0.5%, por lo tanto, se cumplió pues con el apoyo ciudadano requerido. Se emitió la convocatoria el 20 de octubre y se tuvo la jornada plebiscitaria el 24 de noviembre. Si ustedes lo observan, es en un breve tiempo, en aproximadamente 5 meses, tuvimos un ejercicio plebiscitario con efectos vinculantes, si es que se llegaba al 10%. ¿Qué novedades tuvimos en este ejercicio? Bueno, tuvimos un modelo de votación innovador. Nosotros decidimos hacer uso de urnas electrónicas. El Instituto Electoral de Chihuahua tiene más de 12, 15 años
haciendo ejercicios para las escuelas, para los partidos políticos, para consultas populares, en fin, nos teníamos esa experiencia previa y decidimos hacerlo con unas electrónicas por varios motivos. Uno, se optimizan los tiempos de votación hasta un 50%, distinto al método tradicional de cruzar en un papel un voto. La eficiencia de los recursos, sí, efectivamente hay una inversión inicial para hacer una urna electrónica, pero esta urna la puedes usar 10 años o 12 y si le das mantenimiento, pues mucho más. Entonces, es amigable con el ambiente y es más económica. Garantiza, si lo hacen adecuadamente, el voto libre, secreto, personal, directo e intransferible. Entonces, es muy simple, es en una pantalla digital, se pasa la credencial del elector, se verifica que sí corresponde a la demarcación territorial, marca el sí o el no para la pregunta que el plebiscito le estuviera marcando, y esto se guarda en la memoria del sistema. Todo esto es muy rápido, suena muy bonito y suena muy fácil, pero recordemos que en nuestro país, en México, existe una larga tradición de desconfianza hacia los procesos electorales. Entonces, pues, a pesar de que la votación es rápida, sencilla, confiable, y que se tienen resultados la misma noche de la jornada plebiscitaria, siempre existe la posibilidad y la idea en la ciudadanía de que puede haber un hackeo, una manipulación indebida o incluso hasta perversa. ¿Qué tuvimos que hacer para blindar esta situación? Pues hubo autoridades académicas que conformaron un comité que le dio la revisión a la seguridad informática antes, durante y después de la jornada plebiscitaria en presencia de los promoventes y en presencia de la autoridad implicada. Bueno, de ahí en más, ¿qué les puedo yo decir? Nuestras mesas receptoras de votación, toda vez que lo hicimos con unas electrónicas, no teníamos que poner muchas casillas o muchos centros de votación. Se pusieron 188 mesas receptoras con dos urnas cada uno. Esto implicó que podíamos atender en promedio hasta 5,000 ciudadanos por cada centro de votación. Como bien lo decía la maestra Rita Bell, en Chihuahua, con la diversidad que hay, nosotros tenemos una gran parte de zonas rurales, donde hay mucha dispersión de la población. Entonces, había mesas receptoras que podían atender 50 ciudadanos y otras que podían atender hasta 5,000. Entre una y otra, teníamos pues la capacidad de atenderlos. Estas 376 urnas en 188 mesas fueron atendidas por 940 funcionarios de mesa receptora. ¿Qué hicimos aquí? ¿Qué innovación pretendimos? Bien lo decía ahorita la consejera Claudia Zavala. La votación, en las votaciones de constitucionales, los jóvenes tienen una participación muy baja. Promovimos que fueran los jóvenes universitarios quienes nos apoyaran en este ejercicio y el 94% de nuestros funcionarios, de esos 940, fueron jóvenes nuestros funcionarios. Y de ellos, el 62% fueron mujeres, que eso también implica que hagamos inclusión en estos ejercicios. El resumen, se concluyen los datos de que participó desafortunadamente el 8.94%, no llegamos al 10, pero creo yo que debo reconsiderar, fue muy afortunado ese 8.94. ¿Por qué? Porque logramos algo en un primer ejercicio con recursos limitados ante una situación de innovación tecnológica que puede ser desconcertante para algunos, logramos una gran participación ciudadana en comparación a otros ejercicios que ha habido similares en México. De este resultado, a pesar de que no fue vinculante para la autoridad porque no logramos el 10% de ciudadanos que fueran a votar, sí les podría decir que la respuesta al sí de la pregunta acumuló un 42%. El no acumuló un 57%. Entonces, ¿qué pasó? La autoridad involucrada, a pesar de no tener la obligación de aceptar el resultado porque no era vinculante de acuerdo a la ley, observó la orientación hacia el no y retiró el proyecto de iluminación, aun cuando no tenía una obligación legal, retiró el proyecto, logrando que la mayoría de la ciudadanía que se expresó en las urnas ese día tuviera el beneficio de lo que ellos querían, que era que no se diera este acuerdo aprobado por el ayuntamiento. Ahí termina el ejercicio. Yo les diría los retos que nosotros vemos para futuros ejercicios. Primero,
la recuperación de apoyo ciudadano, pues implica un contacto cara a cara, una transmisión de dispositivos, en todo caso, para firma, y esto implica riesgos. Entonces, tenemos que innovar, tenemos que recrear las formas de hacer las cosas, bien decía la consejera Zavala, y quizá hacer la posibilidad de un ejercicio de firmas a distancia, con sus implicaciones. Tenemos muchas limitaciones tecnológicas en muchas partes de este país y del Estado, pero bueno, hay que buscar la manera de utilizarlas que sí podamos para asegurarnos de que quien puede y quiere logre participar. El modelo de votación con urnas fue muy exitoso, pero también implica que hay una transacción de los seres humanos que asistimos a votar con los equipos. Entonces, habría que valorar la posibilidad de estarlos sanitizando continuamente ante esta evidente posibilidad de riesgo por la pandemia. Resurge y retoma fuerza la idea del voto electrónico, que en México se está discutiendo ampliamente y creemos que va con trazas a que así se realice, porque es una manera de darle seguridad a la salud de las personas, votar desde tu casa, desde un dispositivo o donde andes, siempre y cuando se cuente con toda la certeza de que hay un solo voto por cada ciudadano, de que ese ciudadano tiene derecho a votar porque cumple con la ley y de que vota por quien le corresponde hacerlo, para evitar esa incertidumbre y esa desconfianza de la que les he platicado. Finalmente, la distribución de los centros de votación implica la movilidad de la ciudadanía. ¿Y qué nos dicen? Quédate en casa, no salgas. La movilidad que se tiene que dar forzosamente implica un riesgo. ¿Cómo lo debemos combatir? Bien lo decía la consejera Zavala, y hago sus palabras también propias. Se requiere un alto grado de conciencia ciudadana para que vayamos cuidando nuestra salud, cuidando la salud de los demás, pero que no dejemos de ir a expresarnos en las urnas. Esto implica también que las autoridades electorales tengamos ya en las urnas, pues que aplicar protocolos de sanidad, a utilizar el gel, espacios, limpieza continua, los oxímetros, termómetros, el gel antibacterial, etc. Pero lo más importante, y aquí termino yo mi participación, el derecho a la participación ciudadana en ejercicios de democracia directa está en franca expansión en México. Es menester de las autoridades hacer uso de creatividad para promoverla, aplicar de manera efectiva las normas para tutelarla, y en un escenario tan complicado como el de la pandemia, hay que recrear las formas de llevarla a cabo, innovar en procedimientos, fortaleciendo la confianza ciudadana. Si bien es cierto, el derecho a la salud es fundamental, este derecho no debe de conculcar el derecho a la participación ciudadana. La posible colisión entre ambos es un enorme reto para las autoridades. Pero también, lo decía la consejera Zavala, es una gran responsabilidad para la ciudadanía, para todas y todos nosotros ejercerlo. Porque finalmente es para todas y todos nosotros, para quienes están creados estos mecanismos. Sin su concurrencia no tienen sentido. Insisto, hay que hacer gala de una apertura mental, de una apertura conductual y recrear formas que aseguren la efectiva materialización de la participación ciudadana. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, consejero. También muy interesante participación. Estamos un poquitito retrasados con el tiempo, entonces antes de darle la palabra al consejero Bernardo Valle, que ya está conectado, ya nos acompaña, nada más comentar brevísimamente para nuestro público internacional que este panel está enriquecido por casos diversos. Por un lado, la consejera Rita B. López presentó el caso de Oaxaca. Por el otro lado, que es un estado al sur del país. Por el otro lado, el caso que presenta el consejero Arturo Meraz es un caso del estado de Chihuahua, que es un estado fronterizo con Estados Unidos al norte de nuestro país, con particularidades, peculiaridades propias, orográficas, culturales, sociales, económicas, que hacen, entretejen, ¿no?, este complejísimo escenario para la
fomento, promoción y ejecución de procesos electorales y de participación ciudadana. Entonces, pues es algo que creo que debemos reconocer en la diversidad que tenemos en este panel. La consejera Claudia Zavala forma parte del órgano nacional que organiza y trabaja alrededor de las elecciones en nuestro país, y entonces seguramente ella tiene también una idea muy clara sobre la enorme complejidad, diversidad que enfrenta nuestro país. Y pues en el caso del consejero Bernardo Valle, quien ha presidido el Instituto Electoral de la Ciudad de México, pues otro reto gigantesco al tomar en cuenta que es una la metrópoli, la Ciudad de México es una de las ciudades más grandes, más pobladas del mundo. Entonces, bueno, es otro tipo de complejidad. Entonces, bueno, sin más, le damos la palabra al consejero Bernardo Valle Monroy, y él va a presentar la ponencia La Participación Ciudadana en Contextos de Crisis. Bienvenido, consejero, un gusto tenerlo por acá. Muchas gracias, Carlos. Buena tarde a todas y todos. En primer lugar, quiero agradecer la invitación que me hizo Bruno Kaufman y Joe Matthews, ambos copresidentes del Foro Global de Democracia Directa Moderna. También saludar a Caroline Vermeulen y a Andrés Müller, también integrantes del Foro Global, y también saludo a todas y todos quienes nos acompañan desde Suiza y otras partes del mundo, y por supuesto saludar a quienes siguen esta transmisión y con quienes comparto este importante panel. Pues quiero decir que el contexto por el cual estamos atravesando nos ha llevado a reflexionar y discutir e intercambiar ideas ante los retos que se nos presentarán a futuro. Quien concibe la modernización como un proceso autónomo de innovación debe tener en cuenta su deterioro, cuyo reverso es el surgimiento de la sociedad en riesgo. Este concepto, acuñado por varios sociólogos, entre ellos Giddens, Lugman y Beck, designa una fase de desarrollo de la sociedad moderna en la que, a través de la dinámica de cambio, la producción de riesgos políticos, ecológicos e individuales escapa cada vez en mayor proporción a las instituciones de control y protección de las sociedades modernas. A este respecto, es pertinente diferenciar dos fases. Una primera, en la que las consecuencias y amenazas se producen sistemáticamente, sin embargo, no son públicamente tematizadas y se convierten en el núcleo del conflicto político. Aquí, en esta parte, domina la autocomprensión de las sociedades en el mundo, que legitima y potencia al mismo tiempo la producción de peligros dependientes de la decisión y que son entendidos como restos de riesgo. Una situación muy distinta se origina cuando los peligros de la sociedad dominan los debates y conflictos públicos, políticos y privados, como la situación en la que estamos inmersos en estos momentos producto de la pandemia que azota al mundo entero. Se constata que las instituciones de esta sociedad se convierten en focos de producción y legitimación de peligros incontrolables sobre la base de unas rígidas relaciones de poder. La sociedad moderna se contempla y se critica como sociedades de riesgo. Por una parte, la sociedad decide y actúa según el modelo de la vieja sociedad industrial, pero por otro lado, las organizaciones de interés, el sistema de derecho, la política, conviven con debates y conflictos que derivan de la dinámica de la sociedad misma. Así lo ha señalado en amplios y espléndidos análisis científicos Ulrich Beck. En este debate nos encontramos inmersos los que en gran medida detonarán reflexiones que abonen a encontrar procesos de innovación y adaptación para solucionar y amortiguar la crisis que actualmente estamos atravesando. Pues el contexto de riesgo sanitario producido por el SARS-CoV-2 no es un tema menor, implica implementar medidas que nos han hecho repensar la forma en que nos relacionamos de manera cotidiana, trastocando sin lugar a duda la forma en la que nos organizamos como sociedad.
la forma en la que se establecerán las relaciones gobierno-ciudadanía, la impartición de la justicia y que ésta sea accesible para todas y todos en contextos extraordinarios, la democracia y sus fundamentos que tienen como base la participación política y la participación ciudadana como derechos inalienables. Es un reto impostergable ante este contexto en donde se debe priorizar sin duda alguna el derecho a la salud y la vida. La búsqueda de soluciones a los diversos problemas que enfrenten las instituciones es una tarea cotidiana. Sin embargo, el contexto actual implica redistribuir los roles que instituciones y sociedad ejercen de manera específica en su conjunto. En ese sentido, las instituciones encargadas de organizar procesos electorales debemos buscar el anclaje de elementos constitutivos de las estructuras democráticas en las sociedades, como son el ejercicio de los derechos políticos electorales, independientemente de los riesgos presentes y futuros. Esto es así porque la definición de quienes estarán al frente de las instituciones son resultados de procesos democráticos que se materializarán en elecciones periódicas como mecanismo de acceso al poder por la vía pacífica. Son los electores mismos quienes otorgan el poder en los congresos y al frente de gobiernos en sus distintos niveles, y de eso dependerá hacer frente a la crisis que se enfrentan en diversos contextos. La década de los 80s estuvo marcada por elecciones en todo el mundo que buscaron gobiernos que se alejaran del latente conflicto nuclear en el mundo. El contexto actual me parece que estará marcado sin duda alguna por electores que buscarán autoridades que con eficacia superen la crisis sanitaria que tenemos enfrente y que han traído como consecuencia en todo el mundo una crisis económica de grandes dimensiones. Ese es el reto que se viene para los meses futuros, y de ahí la importancia de no cancelar en ningún momento el derecho humano a elegir la forma de gobierno que mejor le conviene. En el caso particular de México, este fenómeno debe ser entendido desde sus particularidades, observando los diversos cambios que se han propiciado desde el siglo XX y lo que va de este siglo. El estado con el que contamos actualmente no puede ser entendido si no relacionamos los procesos electorales y de transición de poder con un importante movimiento que ha echado mano de instrumentos y mecanismos de participación ciudadana. En términos generales, podemos decir que la organización de las elecciones cuenta con un andamiaje muy robusto para su gestión y organización, tanto a nivel nacional como a nivel local. Los procesos de transformación y consolidación democrática siempre pueden considerarse inacabados en México desde 1946 hasta 2014. Se han hecho reformas profundas, por lo que el contexto en el que estamos debe ser pensado en dos vertientes fundamentales para que la ciudadanía tenga acceso a los procesos políticos y de toma de decisiones. En primer lugar, y ante la pandemia ocasionada por el SARS-CoV-2, debemos de repensar la forma en la que la ciudadanía pueda participar y con ello garantizar su derecho humano fundamental a votar y ser votado. Y en segundo lugar, ante las discusiones que se han suscitado a lo largo del mundo y con el temor de que se erijan gobiernos autoritarios producto de la pandemia, debido al aplazamiento y la cancelación de procesos electorales, vemos como camino viable y necesario la participación activa de la ciudadanía mediante mecanismos alternativos desarrollados en diversos países y de los cuales México tiene una gama muy importante, como son los instrumentos de participación ciudadana y de democracia directa. Este binomio es fundamental para mantener el orden constitucional y la consolidación democrática de las naciones. Para ello es necesario que ambos elementos confluyan en situaciones que no se tenían contempladas y que han puesto en riesgo a la población mundial. Dadas las condiciones actuales, muchos países han decidido suspender y posponer las elecciones que tenían programadas, como el caso de Bolivia referente a su elección presidencial, algunas primarias de Estados Unidos y, por supuesto, las elecciones de Hidalgo y Coahuila en México, en donde estas dos últimas ya han sido reanudadas en diversas fechas, caso particular para el mes de octubre próximo. El contexto mundial en ese sentido debe ser analizado sobre
todo cuando se han pospuesto y o suspendido 74 elecciones a lo largo del mundo en lo que va de la pandemia, según el último informe de IDEA Internacional con corte al 14 de septiembre. Como vemos, no solo las elecciones constitucionales para la elección de autoridades de diversos niveles de gobierno han sido pospuestas y o cancelado momentáneamente, sino que instrumentos de democracia directa, como es el caso del plebiscito constitucional de Chile, se han visto afectados producto de la pandemia. A nivel nacional, es decir, en el caso mexicano, tenemos que además de los estados de Hidalgo y Coahuila, el proceso electoral nacional correspondiente al 2020 y 2021, donde se realizarán elecciones a nivel federal y locales, podría sufrir modificaciones incluso de no mejorar las condiciones de emergencia sanitaria en las que nos encontramos. Por ello, me parece que debemos repensar la forma en la que primero garanticemos el derecho a la salud y la vida como un principio fundamental a tutelar. Segundo, garanticemos el derecho fundamental al sufragio, ya que está expuesto a situaciones de incertidumbre y potenciales riesgos. Y tercero, exploremos los mecanismos alternativos para el voto a fin de reducir el peligro para la salud de los votantes, al tiempo de garantizar la representatividad y legitimidad de los procesos. En medio de la pandemia, los gobiernos no se han detenido en demasiadas reflexiones sobre los aplazamientos. Incluso vemos con preocupación la posibilidad de que procesos electorales sean cancelados sin mediar consensos con la ciudadanía. Es evidente y natural que las decisiones políticas se han centrado en la emergencia sanitaria. Sin embargo, cuando vayan reduciendo los plazos constitucionales para reemplazar autoridades, se debe reflexionar en la manera de transitar a procesos de restauración democrática, que sin duda ya no será la misma la anterior a la pandemia. Se deben presentar programas de salida que deberán dar señales de cómo recuperar las libertades y garantizar la representación plena. Para ello es necesario echar mano de todas las herramientas tecnológicas que tenemos a la mano. El reto fundamental en contextos extraordinarios debe ser garantizar que la participación ciudadana y los derechos político-electorales sean accesibles a toda la ciudadanía sin que medie ningún tipo de exclusión, pero garantizando a la par el derecho a la salud y la vida como principios fundamentales. Por lo tanto, debemos tomar como referencia que con base en la encuesta nacional de la dinámica demográfica del 2018 en México residen 15.4 millones de personas de 60 años o más, de los cuales 1.7 millones viven solas. 4 de cada 10 de estas personas de 60 años o más, que representa más del 40%, son económicamente activas. Y para el caso de México en particular, se estima que hay 1.365.000, con base a estimaciones y proyecciones de la propia CONAPO. Y no solo eso, 7 de cada 10 personas de 60 años o más que viven solas presentan algún tipo de discapacidad o limitación. 7.7 millones de personas cuentan con una discapacidad. De estos, más de 500.000 son habitantes de la Ciudad de México, según datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2018. El 75.5 de los habitantes de 20 años más o más se encuentra en sobrepeso u obesidad, de acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición levantada en 2018. Por lo que resulta necesario y urgente adoptar medidas que permitan que sectores, como lo antes mencionados, no vean cancelados sus derechos a la participación política y ciudadana que la ley les otorga. Por ello, el uso de mecanismos alternativos será indispensable para no cancelar en la vía de los hechos derechos fundamentales de las y los ciudadanos. La integración de la ciudadanía en los asuntos de interés público debe ser prioridad para todos los que nos encargamos de organizar elecciones o instrumentos de participación ciudadana, con el fin, primero, de contribuir con un mejor funcionamiento de la democracia en tanto sistema político, pues hace posible una mayor legitimidad ante los ciudadanos. En segundo lugar, democratizar la gestión pública y mejorar su calidad. Y en tercer lugar, reconocer el derecho a la participación ciudadana en la formulación y ejecución de las políticas públicas en contextos de crisis. En este sentido, estos tres elementos son de vital importancia, por lo que América Latina debe actuar rápidamente.
los ejercicios de participación ciudadana en contextos de crisis pueden servir sin lugar a duda para fortalecer las democracias ante los desafíos planteados por la pandemia de la COVID-19, vigilando de cerca los poderes ejecutivos de emergencia, asegurando que las elecciones postergadas se realicen y combatiendo la desigualdad social y la pobreza. América Latina es una de las regiones del mundo más afectadas por la pandemia, con algunas de las tasas de mortalidad más altas y con cuarentenas generalizadas que han contribuido a una de las peores recesiones económicas en décadas. En toda la región, los servicios sociales y de salud se han visto afectados por la pandemia. Millones de personas han caído en la pobreza y han perdido sus empleos. Es fundamental que América Latina fortalezca sus mecanismos de control gubernamentales, que pueden ser cristalizados con el referéndum, plebiscito, consulta ciudadana, entre otros mecanismos de democracia directa que permitan un mayor control ciudadano. Es imperativo buscar todos los medios a nuestro alcance para garantizar la participación. Esto cobra mayor vigencia ante la posibilidad recurrente de suspender momentáneamente derechos fundamentales como la participación política. Los retos de la participación ciudadana tienen que ver, además de los diversos instrumentos de democracia directa y participativa, con la construcción de foros de discusión, reflexión y deliberación públicos que sometan al escrutinio público las decisiones de gobierno que impacten de manera directa a los ciudadanos. Ese es uno de los retos fundamentales para preservar y fortalecer nuestros sistemas democráticos. No podemos desasociar en esta coyuntura el binomio elecciones-participación ciudadana. En un contexto como el que estamos viviendo a nivel mundial, se hace indispensable el fortalecimiento de los diversos instrumentos de la participación ciudadana y de democracia directa, en particular con el fin de buscar alternativas que permitan el ejercicio pleno de nuestros derechos político-electorales. El uso de las nuevas tecnologías será clave para caminar en este rumbo. Muchas gracias a todas y todos. Muy bien, muchísimas gracias, consejero Bernardo Valle. Sin más preámbulo, abriríamos la participación del público. Caroline, nos indicas por favor el procedimiento y ya vi por ahí algunas manos levantadas. Entonces, yes, sure. Adelante, Caroline. Exactly. Thank you. Thank you very much to our panelists for this very interesting contributions. We have about 15 minutes left in which we will take questions. You can use the chat to pose your questions, or even better, use the electronic function to raise your hand and then ask your question live. And so I see we have somebody with a raised hand already. Jonathan, please take the floor. Sí. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. Felicidades a todos los ponentes. Mi pregunta sería para la consejera electoral del INE, la licenciada Beatriz Zavala. Sería ¿qué planeación se tiene referente a la pandemia que estamos ahorita enfrentando? ¿Qué previsiones se tienen por parte del INE para las elecciones de 2021? En dado caso de que haya rebrotes y no se pueda asistir por parte de la población a las votaciones. Y como pues bien sabemos, en México no existen los recursos tecnológicos como para hacer a lo mejor votaciones en línea. Entonces esa sería mi pregunta. ¿Qué previsiones se tienen para que ya al momento de esta situación pues tener alguna planeación? Muchas gracias. Adelante, consejera, por favor. Gracias. Bueno, hemos estado realizando ahora muchos protocolos. Justo hoy tuvimos una sesión en la mañana, empezamos temprano y me tuve que salir de ella, porque lo que estamos viendo son los protocolos que hasta hoy las autoridades de salud pues han identificado como buenas prácticas para preservar la salud y es transversal. Estamos haciéndolo para el reclutamiento de supervisores electorales, de capacitadores electorales. Y también otra cosa que estamos haciendo es implementar las tecnologías de la información en todos los procesos, en los procesos de registro de observadores, en los procesos de registro de supervisores, en todo le estamos dando una corrida general transversal para utilizar las tecnologías de la información
y evitar en la medida de lo posible el contacto físico. Y cuando hay contacto físico, lo que estamos haciendo es garantizar las medidas, pues generar condiciones de lavado de manos o el uso de gel antibacterial, el uso de cubrebocas obligatorios, de las caretas, la distancia que se tiene, la sana distancia. Todas esas medidas en todos los procesos se están generando de manera transversal. Obviamente, la condición siempre va a ser, las autoridades de salud son las que toman la definición respecto, nos manejamos por semáforos, entonces, si continuamos con los semáforos en naranja, como hasta ahora lo estamos haciendo, pues podemos dar continuidad. Si hay una variación, no dudaremos también nosotros en tomar sobre la base de las medidas que tome la autoridad sanitaria, las medidas evidentes que tenemos que tomar para las elecciones. Y ojo, aquí es muy importante, nosotros suspendimos los procesos electorales de Coahuila e Hidalgo, porque como ahora es, nosotros actuamos en coordinación con las autoridades locales, por una razón, porque había la necesidad de generar todos los mecanismos para garantizar y armonizar el derecho a la salud y el ejercicio de los derechos político-electorales en todas sus dimensiones para votar, para ser votado. Y lo único que quiero comentarles es que desafortunadamente, por ejemplo, en el estado de Hidalgo se implementó un modelo de registro de candidaturas de manera electrónica y ¿qué creen? Que la mayoría de los partidos políticos llegó con sus cajitas y eso generó que todo el personal del instituto tuviera que tener un operativo especial para revisión de todos los documentos del registro de candidaturas con un con careta, con cubrebocas, con guantes, con un se les equipó incluso un como impermeable para evitar los riesgos de contagio durante la estancia del personal que estaba trabajando. Y por eso yo reitero que tanto en los procesos electorales, en la democracia representativa como en la directa, lo que tenemos que apelar es a la responsabilidad de cada uno, la responsabilidad individual, pero también la responsabilidad colectiva. Y ahora, yo no descarto, y aquí quiero ser muy enfática, nuestra ley no está diseñada para el voto electrónico, pero a mí me parece que si las condiciones de salud nos llegaran a impedir, yo creo que la autoridad tendría las facultades para, en un caso extraordinario, y eso es voz personal de una consejera del Consejo General, de instrumentar las medidas necesarias para generar las condiciones del voto electrónico. Hoy, por hoy, estamos probando el voto de los mexicanos residentes en el extranjero. Será en la modalidad electrónica, ya es un tema que aprobamos, que estamos impulsando, pero yo no dudaría en que si hay condiciones más adversas, entonces poder abrir el canal para implementar la tecnología, incluso el voto electrónico, porque para las elecciones, aun cuando la ley, nuestra ley federal, no es lo mismo en otras legislaciones, no lo contemple. Pero pues también estamos a ver cómo se avanzan las cosas. Y por lo pronto, en la modalidad que tenemos hoy, de manera transversal, estamos generando las condiciones de salud para armonizar los derechos político-electorales y sobre todo el de salud. Muchas gracias, consejera. Caroline, siguiente pregunta. Yes, thank you. I believe Tania will be the next person to ask her question. Please go ahead. You can unmute your... Hola, buenas noches a todos. Bueno, acá en Suiza, buenas noches. Esta también es una pregunta para la consejera Claudia Zavala. Mencionó algunas preocupaciones que me llamaron la atención. En su ponencia dice que su preocupación es que los jóvenes no participan en la política, en la vida política en México. Y solamente para darle un comparativo, en Suiza, el promedio general de participación es del 45%. México está participando hoy día mucho más. Sabemos cuáles fueron los resultados en México. Y los jóvenes en Suiza participan solamente en un 30%. Acorde a las páginas del INE,
dice aquí que destaca que los grupos de edad jóvenes y jóvenes adultos entre los 19 y 34 años participaron en un 50%. Creo que México tiene muy buenos resultados comparados con lo que se vive aquí en Suiza, entonces no debería de ser una gran preocupación. Y la pregunta que tengo es, hemos estado recibiendo llamadas en el extranjero, los mexicanos en el exterior, aquí en Suiza, dándonos información del voto electrónico y no sabemos cómo ha sido esa recabación de datos porque están llamando a celulares. Entonces tienen todos los datos, lo cual está muy bien, esa parte de la información, pero no sabemos cómo han llegado los datos al INE. A ver si nos puede contar un poquito. Gracias. Adelante, consejera, por favor. Sí, cómo no. A ver, primero, el nivel de participación que, al que me refería es de 18 a 30 años. Esto es importante porque de 30 a 34 años hay una varianza en donde están en los mayores, más altos de participación en ese grupo etario y en el siguiente. Entonces, de 18 a 31 a 30 años tenemos un 30% que corresponde al nivel internacional, generalmente participación de gente joven, pero que nosotros advertimos la necesidad de que los jóvenes hoy es el presente y en los jóvenes pues tenemos que generar un proceso de invitación, de comunicación en la participación generalizada de todo el espectro de lo que es en los procesos electorales. Ahora, ¿qué está pasando con el voto de los mexicanos residentes en el extranjero? Nosotros, a través de la lista nominal de electores que tenemos, estamos generando una lista especial. A partir de ellos se les genera una invitación y son las personas las que nos dan sus datos. ¿Exclusivamente para qué? Pueden ser dos momentos, para expedirle su credencial, que eso era un reclamo y a lo mejor ahí es donde tenemos el dato, para su credencial de elector. Antes no se credencializaba en el exterior, hoy sí en el extranjero ya tenemos el proceso y es la persona la que nos proporciona los datos. Y a partir de esos datos, hoy que estamos entrando a proceso electoral, generamos la comunicación para informarles el modelo de votación, porque lo que tenemos que formar es la integración de la lista nominal de electores de mexicanos residentes en el extranjero que van a votar desde allá y quienes van a elegir la modalidad que pueden hacerlo, ya sea por voto postal o por voto electrónico. Pero es la misma persona la que nos está proporcionando los datos o nos lo proporcionó en el momento en que solicitó su credencial de elector. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Caroline, who's next? Yes, thank you. So Nancy would be the next person. Please go ahead and unmute yourself. Mm-hmm. ¿Cómo están ustedes? Les mando un saludo muy cordial desde Vancouver, Canadá. Bueno, un poquito siguiendo con el hilo de la exposición de las preguntas anteriores de la compañera Tania, que está en Suiza. Acá en Canadá también tenemos algunas otras preguntas. Este es en el tema de transparencia. En el caso del voto en el exterior, ¿se van a integrar observadores, ciudadanos? ¿Cuáles van a ser las estrategias de transparencia en el caso de los votos en el exterior? Desde luego porque lamentablemente hay pues algunos antecedentes donde se cuestionaron aspectos, ¿no?, del número de votos. Una vez que es un voto electrónico, pues el tema de cómo tienes acceso, cómo se transparenta esa información. El otro punto es el si se ha contemplado facilitar la edición y revisar los datos que se pusieron. Por ejemplo, yo saqué mi credencial de elector, y bueno, habría que actualizar datos e información, teléfonos, direcciones, etcétera. ¿Cómo van a facilitar eso, si es que ya se puede? Porque yo recuerdo que no, la última vez que vi no había muchas opciones para eso. Lo otro es, muy rápidamente, en el tema del exterior, el tema, ustedes, la exposición muy interesante, la participación ciudadana,
¿Cómo piensan que aquellos mexicanos que están en el exterior pueden tener algún tipo de organización o representación institucional, ciudadana? ¿Es el IME? ¿Y el IME han experimentado en una serie de formatos que no realmente representa, que no hay un tema de representación ciudadana en el exterior? ¿Hay sugerencias que se han hecho a la Secretaría de Relaciones Exteriores? El tema de la participación ciudadana en el extranjero es un tema que nada más se le deja a la sociedad civil, es una responsable del gobierno. ¿Hay sugerencias al respecto? Y por último, nada más, ¿han contemplado en México, por ejemplo, que el voto no sea un solo día? Muchos lugares acá en votación, por ejemplo, cuando en votaciones se dan en diferentes etapas, la gente tiene 3, 4 oportunidades, 5 oportunidades de votar, ¿no? Entendiendo las distancias, necesidades, situaciones laborales, familiares y demás. Muchísimas gracias por permitirnos participar. Agradecemos muchísimo las ponencias de estos y estamos aquí muy interesados en seguir con detalle todos los trabajos que están haciendo ustedes. Saludos cordiales. Muchísimas gracias, Nancy. Quisiera ver si antes de darle la palabra otra vez a la consejera Claudia Zavala, Arturo Meraz, Rita Bell o el consejero Bernardo Valle quisieran hacer alguna consideración sobre lo que preguntó Nancy. ¿No? Entonces le damos la palabra a la consejera Claudia. Adelante, por favor. Gracias, Carlos. Bueno, qué interesante, porque realmente al estar muchas mexicanas y mexicanos residiendo fuera de nuestro país, creo que es un tema de mayor importancia. ¿Cómo participar los observadores electorales? Nosotros tenemos, y ya lo aprobamos en el Consejo General, un programa de observación internacional y un programa de observación nacional. En el programa de observación internacional, para nosotros siempre decimos, mientras más ojos tengamos que nos vigilen, para nosotros es mejor, y tenemos muy estructurado ya el programa de observadores internacionales. ¿Qué es lo que pasa? Que como hoy es una elección intermedia, baja el número de observadores observadores internacionales que nos visitan. Va a ser una experiencia hoy novedosa, porque simplemente por la modalidad del voto que estamos implementando para los residentes en el extranjero, que no se había utilizado en el INE, déjenme decirles que ya lo habíamos utilizado en el Instituto Electoral, entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México, es una modalidad que ya quedó aprobada justamente para residentes en el extranjero. Pero hoy en el INE es la primera vez, y evidentemente, si todos los cambios de domicilio, ustedes deben de tener el contacto, y si no en nuestra página de internet, lo tenemos, creo que tenemos que reforzar la comunicación con nuestros ciudadanas y ciudadanos residentes en el extranjero, respecto de cómo vamos a operar, cuáles son las alternativas que tienen. Obviamente hemos trabajado de la mano con relaciones exteriores, porque es un momento de que nos vemos como autoridades del Estado frente a esta gran responsabilidad que tenemos de incluir a nuestros nacionales que residen en el extranjero para los procesos democráticos. Entonces, sí estamos trabajando a partir de las líneas de las páginas del INE, de la información que también en el INE se tiene, y que es una campaña que ahora estamos teniendo de cuando tenemos ya los números celulares, hablarles para decirles que tienen que integrarse a la lista nominal de electores, porque por la desconfianza tenemos un modelo que es muy resguardado y se ponen muchos candados, y la idea es que haya plena certeza de que la o el ciudadano nos está dando su confirmación para que pueda ser bajado de la lista de aquí, nominal de electores, y subido a la lista nominal de ciudadanos residentes en el extranjero para que pueda ejercer su voto. Así que en la página del INE, y si no, con mucho gusto, si tiene usted algún número de contacto,
le generamos el correo para que pueda llegarle, o si tiene el dato cierto, que puedan generarle los correos. Pero hay una comunicación permanente. Tenemos un grupo dedicado a atender el tema de voto de ciudadanos residentes en el extranjero con los datos y la actualización de los datos de los que están allá. Ahora, que sí estamos pensando ya en abrir varios días la votación, es una parte de lo que se está diseñando, no va a ser solo en un día, no tendríamos las condiciones de hacerlo por las diferencias de horario, por muchas cosas. Lo que sí no podemos es, la emisión del voto se va a hacer una sola vez, porque estamos abriendo el camino, la brecha en la implementación de la modalidad, y aunque en otras partes del mundo es muy aceptado esta posibilidad de cambiar en su momento el voto y simplemente se va a garantizar que el último sea el que vale, la última decisión, en México eso nos cuesta todavía más trabajo, hay mucha desconfianza, entonces sí lo tenemos que hacer. En esta ocasión el modelo es, nosotros le enviamos el código, abren, tienen media hora, van a tener media hora para poder definir su votación. Y lo que estamos haciendo también hoy, vamos a tener 15 estados con elecciones de gubernatura, 9 de ellos permiten la posibilidad de que se vote para gobernadores, por ejemplo, en el extranjero. Y lo que estamos haciendo es generar las mismas condiciones de posibilidad de voto electrónico. Ahí estamos siendo muy cuidadosos también, pues, en las reglas que tienen cada uno de los estados. Y en el caso de la Ciudad de México, pues también va a ser un proceso interesante porque tienen ahora un diputado migrante. Entonces, tenemos unas condiciones muy diversas y lo que estamos haciendo desde el INE, que es la parte que nos corresponde, es como órgano rector, pues generar las condiciones para que todos nuestros connacionales pues tengan esta posibilidad de voto. Se les estará haciendo llegar la información de manera por etapas. Ahorita estamos en la integración de la lista nominal de electores de ciudadanos y ciudadanas residentes en el extranjero, y hay una campaña especial pues para que puedan incluirse y puedan tener posibilidad de ejercer su voto. La participación, y siempre es un tema pendiente, y yo creo que aquí el consejero Bernardo no me va a dejar mentir, es un reclamo de nuestra ciudadanía que reside en el extranjero, en el sentido de que dicen que los partidos y las autoridades nada más nos acordamos de quienes están allá cuando hay elecciones. Y eso estamos planeando, y la programación es para tener de manera permanente ya la comunicación. Se ha tornado complejo por muchas cosas, por el COVID incluso ha venido a incidir en ello, pero verdaderamente creo, y aquí Bernardo me desmentirá, y creo que este evento es parte de ese compromiso que nosotros estamos generando para tener mayor capacidad y posibilidad de interacción continua con quienes evidentemente deben ejercer sus derechos y libertades. Muchísimas gracias, consejera. A reserva de lo que me indique Caroline, lamentablemente hemos rebasado ya el tiempo estimado para la duración de este evento, entonces creo que es momento de concluir. Agradecemos la participación y la asistencia de todas y todos ustedes. Quiero agradecer particularmente a nuestros cuatro ponentes el día de hoy, la consejera Claudia Zavala, la consejera Rita Abel López, el consejero Arturo Meraz y el consejero Bernardo Valle, por las sumamente interesantes y elocuentes ponencias que presentaron el día de hoy. No me queda más que agradecer a todos ustedes y recordarles que el foro todavía continuará por varios días. No sé si, Caroline, quisieras anunciar el evento que tendrá lugar mañana. Te cedo la palabra para ello. Adelante, Caroline. Thank you very much, Carlos. Sorry, and thank you very much to all of our panelists for this very interesting panel. Thank you to all of you for posing these
interesting questions, and I'm sorry we didn't have time for more. Unfortunately, we do have to close our session at this point, but we have another interesting forum day tomorrow, for which you are all cordially invited. We will start tomorrow morning at 10 o'clock, so morning our time in here in Europe, so that is Central European Standard, Central European Summer Time, sorry. Mm-hmm. We will look at national online collection, online signature collection systems in comparison, looking at best practices for digital democracy. Afterwards, we will continue with a panel on democracy cities and what communities and municipalities can do to really promote direct democracy and citizen participation. And in the evening, this will be at 6:30 Central European Summer Time. We will look at the northern neighbors of Mexico. We will look at the situation in the United States, especially with regards to the upcoming presidential election. And of course, there are many ballot initiatives that will be voted on at the same time. And what the implications of the COVID-19 crisis for that will be. So you are very much invited to join those sessions. We also have another session facilitated by some of our friends who are here tonight that will look at the role of civil society in Mexico with special regards to overcoming economic disadvantages and corruption. So please do sign into that. That will be at the same time as this session was on Friday. So thank you very much for joining all of us, and we hope to see you tomorrow or in one of the next days. Have a nice afternoon, have a nice evening, have a nice morning, depending on from where you joined us. Muchísimas gracias. Buena tarde. Hasta luego.